Hello, welcome to EPG Parshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal University, New Delhi. When the paper entitled Spanish Language 2 Advanced, El Módulo se titula La Tecnologia de la Comunicación. en este módulo, Vamos a aprender la terminología relacionada con los ordenadores y el Internet y la definición de algunos, los verbos que se usan en el mundo de Internet y ordenadores y también hablaremos en breve sobre la historia del Internet y también de su mal uso entre otros temas. Hoy en día, vivir sin el uso de computadores, móviles inteligentes e Internet parece algo imposible para muchas personas. El Internet nos ha hecho la vida muy fácil. La mayoría de la comunicación en el mundo tiene lugar a través de los correos electrónicos o las redes sociales. Así que nos parece importante que hablemos de este tema en las lecciones de español. Antes que nada, escucharemos una conversación que tiene lugar por teléfono entre Rumana y Sergio que viven en México. ¿De qué hablan? Contesta las preguntas en el e después de ver este vídeo. Sí, Romana, dime. Hola, Sergio. Estoy en la facultad y dejé el portátil en casa. Necesito que me envíes un documento por e-mail. Ok, dime. Está en mi habitación y la contraseña es romana0808. Un momentito. Vale. Ahora, ¿dónde encuentro el documento? Um, Abre la unidad D. Y allá verás una carpeta con el nombre Tareas de clase. Mm, de acuerdo, ya la veo. Es un procesador de palabras, un archivo PDF. Bueno, hay dos archivos con el mismo nombre, Tarea Cintia, en los dos formatos. Mándame el PDF del mismo. Muy bien, ya está en camino. Muchas gracias, Sergio. De nada. En la conversación se ha utilizado algunas palabras relacionadas con los ordenadores o el internet. Las conoces. Si no las conoces, te damos esta lista. Puedes relacionar los términos con las imágenes correspondientes en el e-text. Y ahora voy a leer la lista que tiene los términos um, relacionados con los ordenadores o el internet. Entonces los términos o las palabras son: ordenador, contraseña, DVD, escritorio, icono, pantalla, teclado, Wifi, disco duro, virus, pestaña, Cederón, altavoz, cursar, escáner, enlace, emoticón, página web, virus, archivo, caracteres, cartucho. Navegador, desplegable, cable de fibra óptica, descargarse, microprocesador, procesador de textos o por procesador de palabras, ancho de banda, portátil, impresora. Unidad, modem, ratón, tableta y ventana. Yo voy a repetir una vez más. Las palabras son ordenador, contraseña, DVD, escritorio, icono, pantalla, teclado. Bifi Disco duro Virus Pestaña Cederón Altavoz Cursor Scanner Enlace Emoticón Página web Virus Archivo Caracteres Cartucho Navegador, desplegable, cable de fibra óptica, descargarse, microprocesador, procesador de textos o palabras, ancho de banda, portátil, impresora, unidad, modem, ratón, tableta y ventana. El mundo de informática también ha ayudado en la construcción de nuevos verbos en español. También se utilizan los verbos ya existentes de distintas maneras. Los siguientes verbos se relacionan a Internet o las computadoras te suenan algunos y los verbos son: the verbs are pinchar, hacer clic o clicar o cliquear, navegar o explorar, surfear o descargar, escanear, guardar o archivar, arrastrar actualizar, indexar, teclear, pulsar, configurar, subir, imprimir, almacenar, instalar, formatear y postear. Entonces voy a repetir una vez más. Los verbos son pinchar, hacer clic, o clicar o cliquear, navegar o explorar o surfear, descargar, escanear, guardar o archivar, arrastrar, actualizar, indexar, teclear, pulsar, configurar, subir, imprimir, almacenar, instalar, formatear y postear. Ahora relaciona las descripciones a los siguientes términos de internet y los términos son: pestaña, ancho de banda, unidad, navegador, navegador um, desplegable enlace icono y virus estos son uh, los términos de internet y tienes que relacionar los términos con las descripciones y las descripciones de estos términos son cantidad de datos que se puede transportar de un punto a otro Soft, uh, software como Microsoft Internet Explorer que se utiliza para encontrar información sobre la web. Representación gráfica esquemática utilizada para identificar funciones o programas. Es un programa guión o macro diseñado para causar daño robar información personal, modificar datos, enviar correo electrónico, mensajes de la pantalla o alguna combinación de estas acciones. Es un medio que es capaz de almacenar y leer información que no se elimina fácilmente como un disco. En un navegador de internet se refiere a una o más páginas abiertas en la misma ventana durante la navegación. Es un icono gráfico o texto en un documento que vincula a otro archivo u objeto una lista de los elementos que aparecen al hacer clic en un botón de selección o el texto. Entonces, estas uh, son las descripciones de los términos mencionados antes y ahora tenés, tienes que relacionar los términos con las descripciones y lo puedes hacer. Uh, en el e -text. Y el internet fue el resultado de un pensamiento visionario por alguna gente en la década de 1960, que vio un gran valor potencial al permitir que los ordenadores compartan información sobre la investigación y el desarrollo en los campos científicos y militares. JCR, líder del MIT, que es MIT en inglés, propuso por primera vez una red global de computadores en 1962 y se trasladó a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa es la abreviatura es DARPA -A, a finales de 1962 para encabezar el trabajo para desarrollarlo. Leonard Kleinrock del MIT desarrolló la teoría de con conmutación de paquetes que iba a ser la base de las conexiones de internet. Lawrence Roberts de MIT conectó un ordenador de Massachusetts con un equipo de California en el año 1965 a través de las líneas telefónicas de acceso telefónico. Esto mostró que la conmutación de circuitos de la línea telefónica era inadecuada y se confirmó la teoría de conmutación de paquetes de Kleinrock. Roberts se trasladó a la DARPA de ARPA en 1966 y desarrolló su plan para ARPANET, Internet entonces conocido como ARPANET, fue introducido en línea en 1969 en virtud de un contrato por la renombrada Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada o ARPA. Que inicialmente conectó cuatro ordenadores principales en las cuatro distintas universidades de los Estados Unidos. El correo electrónico fue adaptado para ARPANET por Ray Tomlinson de BBN en 1972. Tomó el símbolo arroba. De los símbolos disponibles en su teletipo para vincular el nombre de usuario y dirección. En 1989 tuvo lugar otro evento importante en convertir el Internet más fácil de usar. Tim Berners-Lee y otros en un laboratorio europeo más popularmente conocido como CERN propusieron un nuevo protocolo para la distribución de información. Este protocolo, que se convirtió en la World Wide Web en 1991, se basó en el hipertexto, un sistema de incrustar enlaces en texto para enlazar a otro texto. Dado que el Internet fue inicialmente financiado por el gobierno, su uso se limitaba en los campos científicos de la investigación, la educación y por el gobierno se prohibió su uso comercial a menos que directamente sirviera los objetivos de la investigación y la educación. Esta política continuó hasta los principios de los años 90. Y esto es todo como una breve historia de Internet. Y ahora vamos a hablar de cómo conectarse a internet. Pues enseñar a los padres o abuelos utilizar un ordenador a veces resulta complicado. Un día le llamó su madre para preguntar cómo se conecta al wifi en su computadora. Sergio la guía por el proceso pero falla en un paso. Puedes pillarlo. Y la instrucción que Sergio da uh, es arrastra el cursor hacia la barra de navegación que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Haz Clic derecho en el icono que indica la conexión a internet. Abre la configuración de red y compartir. Se abre una ventana. Ahora haz clic en cambiar la configuración de adaptador y selecciona la conexión de WiFi. Introduce la contraseña y empieza a navegar. Esto era la instrucción y has podido encontrar el fallo. Pues es muy común que los padres nos pregunten acerca de las distintas aplicaciones del móvil o computadora y cómo usarlas. ¿Os molesta esto? A continuación leeremos un artículo en el que una bolguera nos da sugerencias sobre el tema de la educación tecnológica de nuestros padres o abuelos. Ten paciencia y usa un lenguaje sencillo. Paciencia y mucho cariño. Aunque tú pienses que usar un smartphone, un smartphone es algo muy sencillo, tus abuelos pueden no opinar lo mismo. Ponte en su lugar y enséñales cómo funciona con calma y usando un lenguaje sencillo. La pantalla táctil. Pues un buen punto para empezar es explicar a tus abuelos que la pantalla de los móviles inteligentes es táctil. No hay botones que apretar. Hay iconos sobre los que pulsar. Cuando hayan comprendido esto, puedes enseñarles a encender e deslizando el cuadrado que hay en la parte inferior de la pantalla e introduciendo el código secreto. Comienza con una aplicación sencilla. Cuando tus abuelos se hayan familiarizado con el manejo del smartphone, enséñales a usar una de sus aplicaciones. Empieza con una sencilla. Notas. Puedes seguir el siguiente esquema. Para iniciar la aplicación, hay que pulsar sobre su icono. Para escribir algo, hay que desplegar el teclado y para ello hay que pulsar antes sobre la superficie de la aplicación. El teclado funciona de la misma forma que un teclado normal. A medida que se pulsa sobre las distintas teclas, de teclas las letras se escriben en el papel. Pues, Ahora vamos a hablar de un smartphone y la, la utilidad de sus funciones. ¿Qué se puede hacer a través del Internet en los teléfonos inteligentes? Pues se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, ver email, comprar entradas, ver el pronóstico. Reci recibir asistencia sanitaria recargar la batería del móvil celebrar el cumple de tu hermano hacer video llamadas manejar tu peso ver cómo ir a un lugar estudiar enviar flores estar con familia pedir comida, comprar verduras y ver una película. Entonces, como como um, has visto que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer a través de los teléfonos inteligentes. ¿Te has dado cuenta de lo importante son los smartphones en tu vida? Los usamos tanto que hay muchos que se convierten en adictos a sus teléfonos. El siguiente artículo habla de la adicción a los teléfonos. Hay muchos jóvenes que ya padecen de esta enfermedad. Con cada día que pasa, la tecnología está superando nuestra vida cotidiana sin importar la edad, el género, el origen étnico, condición económica o la carrera. Es probable que estés leyendo el artículo con tu teléfono en frente o en la mano. De hecho, según los datos de, pro, de proporcionados por uh, uh, De hecho, según los datos proporcionados por Google México el 5 de mayo, la penetración de teléfonos inteligentes en México es de 20%, pero se estima que para 2015 este porcentaje aumente hasta 70%. Un 64% de los poseedores de estos smartphones dicen que los usan en cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en la calle, en el transporte público o dentro de una tienda. Los teléfonos, ordenadores, tabletas y otros dispositivos de alta tecnología se han convertido no solo un objeto, pero para muchos un mejor amigo. Muchos sufren de ansiedad si pierden su teléfono, aunque solo sea por unos minutos. Nos basamos en ello para hacer todo, desde decir te amo hasta romper con ellos, de comprobar los saldos bancarios hasta la inversión de compartir imágenes del nieto a ver vídeos de todo el mundo. Podemos llevar a cabo una gran cantidad de tareas cotidianas desde la palma de nuestra mano. La mentalidad de debo tener mi móvil conmigo a todo tiempo se ha convertido en un problema real. Ahora hay un nombre acuñado por el temor de estar sin el teléfono móvil, Namofobia. Esa oleada de ansiedad y miedo cuando te das cuenta de que estás desconectado de los amigos, la familia, el trabajo y el mundo. En España, según un estudio realizado en 2011, casi un 58% de hombres y un 48% de mujeres sufren de esta fobia. La ansia se produce en las siguientes situaciones. No tener cobertura, se le agota la batería o el crédito, o si se le olvida el teléfono en casa, o lo peor de todo, cuando pierden el móvil. Apuesto que algunos de vosotros se pusieron nerviosos solo al leer esas palabras, ¿no? La ansiedad que gira alrededor de los teléfonos inteligentes o la falta de ella es muy ideal cuando consideramos que el smartphone se convierte en la extensión de nuestra personalidad, un mejor amigo o incluso un alma gemela. Así que la pérdida puede ser similar a la pérdida de un mejor amigo. Tal vez eres adicto o quizás conoces a alguien que es, probablemente ya sabes los síntomas que son Sentir ansiedad cada vez que no tienes tu teléfono en tu posesión física. Comprobar constantemente al, el teléfono por nuevos textos y sentir la compulsión de responder inmediatamente. ¿Sentiste eso? El teléfono solo vibró y lo sentiste. Sin embargo, cuando miraste, te das cuenta de que fue una falsa alarma. El síndrome de la vibración del teléfono móvil es real y es un síntoma de adicción. A veces no tienes idea de lo que la persona delante de ti está hablando. ¿Por qué? Porque estabas ocupado con tu Facebook, tweets, noticias, correos electrónicos o lo que sea. Fracaso en la escuela, las bajas calificaciones se puede culpar a menudo al uso del teléfono inteligente en las clases. Cuando sales de casa por solo unos minutos, aunque sea para comprar algo de la tienda de combustible a la esquina, al medio camino te das cuenta de que olvidaste tu teléfono y das la vuelta para recogerlo. El abuso de los teléfonos pues más y más niños y adolescentes actualmente poseen smartphones y esto ha dado lugar a muchos problemas por su abuso. Uno de ellos es el ciberacoso. ciberacoso. El abuso de los teléfonos. Pues más y más niños y adolescentes actualmente poseen smartphones y esto ha dado lugar a muchos problemas por su abuso. Uno de ellos es el ciberacoso. Leamos este y el título es: Jóvenes son más propensos al ciberacoso en Internet. Alrededor de 28 millones de jóvenes entre 12 y 34 años son más susceptibles a ser víctimas del ciberbullying, sexting y grooming como técnicas para propiciar violencia en Internet. La violencia en Internet ha crecido de forma acelerada en los últimos años en el país, donde los jóvenes entre 12 y 34 años, alrededor de 28 millones de internautas, son los más susceptibles de ser víctimas de conductas como sexting, grooming y ciberbullying. Sin embargo, solo 2,0% de ellos pide ayuda o lo denuncia advirtió Alejandro Rubio, director de investigación de, de la organización Centro Sin Violencia en Internet. Y la mitad de los internautas menores de 18 años reportan haber sufrido algún tipo de violencia en Internet, lo cual es preocupante, advirtió, con base en cifras de Centro CV, el único organismo especializado en la materia del país. No hay una cifra para determinar cuántos jóvenes están sufriendo esto, sin embargo, se ha descubierto que entre 12 y 34 años es donde más se estaría registrando este tipo de violencia, destacó el uh, también director general de Filias. Solo el 2% de quienes lo sufren o manifiestan haber sufrido violencia en Internet, reportan haber sufrido alguna agresión, pide ayuda o lo denuncia, destacó Rubio. Y es que en México hay 49,4 millones de personas que usan una computadora y 46,0 millones utilizan Internet de acuerdo con datos de la encuesta en hogares sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información al 2014. Los que más sufren ataque en Internet es la población joven, pero la mayoría queda en la impunidad, describió Alejandro Rubio. Entonces, en este módulo hemos aprendido la terminología relacionada con los ordenadores y el Internet los verbos que se usan en el mundo de Internet y ordenadores y hemos aprendido en breve sobre la historia del Internet. Para hacer los ejercicios y también para, para aprender más ten, tienes que ver el e-text. Gracias.